Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en este caso vamos a actualizar un Nintendo Switch liberado, o como le gusta decir a la gente, con magia. Actualizar el firmware a la versión 18 que salió hace algún tiempo y si no, no te va a funcionar con algunos backups recientes, ¿vale? Como veis aquí, yo ya he hecho el proceso y si nos vamos a consola, podemos ver ahí que está en la versión 18, ¿vale? Ahí lo tienes, 18. Entonces nada, esta tiene Atmosphere, así que nada, si tienes lo igual, pues te invito a hacerlo. Cualquier duda, ante la duda, comentar, preguntar aquí o en el Discord de Telegram. Y de paso, pues le puedes echar un ojo a los enlaces de afiliado de la descripción para conseguir Netflix y otras plataformas más baratas. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es descargar todo lo que te dejaré en mi página o en el comentario fijado, ¿vale? Que suelen ser tres cosillas. Para luego meterlo, conectamos la suite por cable USB o la apagamos y conectamos la micro SD. Yo la tengo conectada a la suite por cable a través de la aplicación de Bread que tengo para poder conectarla directamente sin apagar y demás. Pero bueno, como te digo, puedes sacar la micro SD, si no apagándola y metiéndola. Por aquí tenemos todas las particiones y demás. Y aquí tengo la micro SD. Pues nada, tenemos que descargarnos estos archivos que ves aquí, ¿vale? Que uno es el SIGPatch, el otro el Atmosphere. Y vale, esto está basado en liberado magia Atmosphere, ¿vale? El firmware y luego el boot data, que hay una forma de generarlo con el Fuser, que también os lo pondré en la descripción. Lo que tenemos que hacer en este caso, pues es descomprimir lo que viene siendo el Atmosphere y también el SIGPatch. Así que nada, procedemos a ello. Aquí lo descomprimimos en su carpetita, ¿vale? Y copiamos el contenido. Es decir, todo esto en la raíz de la micro SD, ¿vale? Aquí, como veis, le damos a que siga, que sobrescriba el atmósfera antiguo. Y haremos lo mismo, dejo esto por aquí, con el otro, el SIGPatch. Puedes hacer una cosa, puedes copiar solo el atmósfera, pegarlo, y luego lo que tendrías que hacer, ¿veis? Bueno, aquí estoy haciendo lo mismo con el SIGPatch, que lo voy a copiar ahora cuando termine el otro. Este lo descomprimimos también. Como lo he descomprimido en una carpeta, pues me ha creado una carpeta de más. Pero lo dicho, lo que hay que hacer es copiar los archivos necesarios. Esos, ¿vale? Cuando termine el otro. Puedes copiar el Atmosphere. Una vez que esté copiado y te asegures que está copiado correctamente, apagarías la consola y la volverías a encender con el cacharrito que tengas, ¿vale? Para arrancarla cuando está apagada, para que arranque el nuevo Atmosphere y luego ya copiar el SIGPatch. ¿Vale? Eso te lo digo, que puedes hacer así porque yo lo hice aquí a la vez y no sé si lo voy a mostrar aquí. No se me copió bien el Atmosphere, hay que asegurarse, me ponía que tardaba 50 minutos y luego se cortó de repente. Pero si lo copias aquí bien, también tendría que funcionar, que yo luego lo hago después, ¿vale? Ahí copiamos el Atmosphere. Ok, ya estaría copiado. Y ahora voy a copiar el contenido del SIGPatch. Este como más pequeño, pues no tarda casi nada, ¿vale? Ya estaría copiado. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que copiar ese famoso boot. Ok, y el firmware. Este firmware, pues lo vamos a descomprimir o descomprimimos, copiamos la raíz. Y lo que vamos a hacer es copiar este contenido a una carpeta en la raíz que le pongamos el nombre que queramos. Yo lo voy a llamar firmware. Voy a quitar esto y lo voy a dejar como firmware. Y vemos que dentro estén los archivos, ¿vale? Que no esté una carpeta dentro de la carpeta. Ok, es este. La cortamos y lo pegamos aquí igual, en la raíz de la propia micro SD. Final es copiar toda la raíz de la micro SD sobrescribiendo a nos pita, pues hacerte un backup de la micro SD por si acaso, que siempre es recomendable. Y ya solo nos quedaría copiar el boot, que lo puedo ir copiando mientras se copia el firmware, para tenerlo. Este boot se genera de una forma especial, que ahora después en otra parte te explicaré. Y cuando ya lo tengas, pues mira, yo por aquí lo copio. Ya son las cuatro pasas, ¿vale? Lo que estamos copiando. Ok, sobre lo que te decía del boot, del fuser, ¿vale? Pues si no lo tienes, pues porque claro, lo normal es que no lo tengas, en una de las webs donde hemos bajado la atmósfera, pues también está el fuser, ¿ok? Ahí lo tienes. Pues le daríamos a descargar ese famoso fuser, lo tengo aquí en la misma carpeta, y vas a necesitar una aplicación, ¿vale? Que es esta de aquí, para poder convertir ese fuser al punto boot. Es decir, te lo tenemos en las dos cosas en la misma raíz, ejecutamos este archivito y nos va a crear una carpeta, te lo dice ahí, que se llama Generated con el boot contenido. ¿Veis? Ahí está aquí Generated y ahí está el contenido. ¿Vale? Pues este es el que copiaremos a la raíz. Luego,
Lo vuelvo a hacer para que lo veáis. Y reemplazo el otro. ¿Veis? Aquí está el tape break que os decía. Copiando con el USB. El proceso que está aquí. Copiando eso que os comentaba antes. Pero bueno, nosotros ya habríamos terminado. Así que nada, sacaríamos la micro SD si la has sacado o desconectamos. Me salgo del tape break este que se estaba volviendo aquí un poco loco. De la casita. Y nada, pues ahora nos tenemos que meter. Lo que te decía antes, tenemos que apagar la consola y volverla a encender con el cacharrito que tenemos para arrancarla, ¿vale? Para que nos coja el atmosphere de forma corriente, porque si no, te va a coger el atmosphere anterior y te va a dar error. Por ejemplo, si le vas a reiniciar, hey, te daría ese error, ¿vale? Si la has apagado bien, a darlo apagado y luego encendido con el cacharrito y demás, te va a arrancar y ahora ya sí podríamos irnos al programa este que debías tener tú antes del DB Installer. Yo tengo aquí dos de... Muy bien, bueno, el Die Break, es verdad, espera, te lo voy a decir, antes estás diciendo todo el rato el Die Break, el DB Installer es el que uso para copiar los archivitos, que como veis tengo dos, y el Die Break es el que se usa para hacer la instalación del firmware. Que le damos aquí a instalar y te dice, oye, ¿dónde lo tienes? Pues a la carpeta de firmware que hemos copiado y te dice, a ver, es el archivo 18, vale, sí, 18.1.0, pues vamos a usarlo. Le damos aquí a continuar y tenemos que ir dándole a las preguntas que nos va haciendo. Dale, vale, suelen ser las azules, la de la derecha, preservar la configuración, instalar en FAT32 y en SFAT, tú asegúrate que tú esto lo tienes igual, y en continuar, ¿vale? No selecciones otras o las que no sean tuyas. Vale, esto cada uno ya bajo su responsabilidad. Y nada, y aquí pues esperamos un momentico a que se nos instale la actualización. Como veis, no tarda mucho. Y ahora ya se nos va a reiniciar. Vale. Entonces yo le doy aquí a reiniciar, pero aquí yo cometí un error, por eso te digo que hay que apagarla y encenderla. Que como no la apagué para que coja el nuevo atmosphere, me coge el atmosphere antiguo. Entonces nada, aquí la apagas con el power dejándolo 10 segundos, ¿vale? Y con el cacharrito la vuelves a encender. ¿Que te sigue saliendo el mismo error? ¿Qué me pasó? Vuelves a copiar el atmosphere, vuelves a copiar el syspad y vuelves a copiar el boot, ¿vale? La actualización ya estaría. Entonces nada, seguiríamos para bingo. Y ahora sí, como te he enseñado antes, ya arrancando con el cacharrito, si te fijas lo tengo yo ahí abajo, el mío. O como tú el que tengas, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Pues podríamos ver que está la última versión instalada correctamente. Así que nada, amigos, espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, porque a lo mejor podéis ser un poco lioso, comentar, lo vamos viendo. Y nada, darle un like, suscribiros y no, echar un ojo a los enlaces de afiliados que os comento. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.